Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro video. Y pues este es un video especial, es el video de fin de año. Estamos en el Paso de Cortés, en las famosas Cascadas. Es un lugar increíble, es un lugar espectacular, es un lugar muy bonito. Está precioso. Y bueno, no me queda más que desearles un feliz año, que se la pasen de lo mejor, que este año que viene sea muy exitoso, muy próspero. Ojalá y todos terminen este año rodeados de sus familiares, rodeados de los seres más queridos, y ojalá y este año haya sido muy bueno. Yo de mi parte nada más me queda agradecerles el compartir este proyecto. Realmente ustedes son los que están haciendo este proyecto más grande, están haciendo que lo disfrute cada día más con sus comentarios, sus consejos, su apoyo. Y más que nada, en verdad, todos esos comentarios de apoyo me sirven muchísimo. Son parte fundamental de este proyecto. En verdad, muchísimas gracias. Pero no me queda más que desearles un feliz año. Ojalá y se la pasen de lo mejor. Pues las recomendaciones normales, cuando salgan a ruta, vénganse bien equipados. Traigan su casco, sus guantes, su chamarra, su pantalón, sus botas. Traigan el equipo completo. Sabemos que no estamos exentos de algún accidente y pues el equipo siempre nos puede salvar de alguna tragedia. Conforme va a ir corriendo el video van a ir viendo que yo no traigo los cascos cargando. Es un consejo que les puedo dar. Aseguren bien su equipo. No está de más que tengan un buen candado. Yo la motocicleta, aparte de la alarma que trae, le pongo un candado de disco para asegurarla bien, para que no la muevan. Y con el mismo candado de los cascos, que es una manguera, también amarro la llanta trasera. Digo, no está de más asegurar tu motocicleta, tu equipo. Digo, sabemos que no son cosas baratas. Y también, pues, cómo te regresas si es que ya no encuentras tu casco. Entonces, sí, no escatimen en ese sentido. Aseguren bien su motocicleta, aseguren bien su equipo para que ustedes vayan tranquilos y no estén pensando y no les arruine su viaje. En verdad los invito a que se den la oportunidad de conocer este tipo de lugares. Son padrísimos, la verdad te llevas muy buen sabor de boca. Creo que te cambia el chip y te hace valorar un poco más la naturaleza. Los invito, ya saben, las recomendaciones, siempre dejen el lugar tal cual lo encontraron y si es posible, dejarlo mejor. Este lugar en el que estamos aquí en las Cascadas de Apatlalco es un parque ecoturístico. Es un parque muy bonito. La entrada está en 30 pesos por persona. También se puede acampar, si no mal recuerdo estaba en 100 pesos la acampada, igual por persona. No se me hace caro, la verdad, y aparte está muy bonito como para echarte una caminata y convivir un poco con la naturaleza. Está muy bien, no le encontré ningún pero, está muy padre. Los invito a que conozcan este lugar, está muy cerca de Puebla y como de Ciudad de México a ese lugar yo creo que me hice como 2 horas. Igual y te avientas un poco menos, digo yo me fui por la libre, me fui haciendo un poco de ruta, pues no tan directa para llegar. Y la mera por eso creo que me hice un poco más. Eso sí, tengan en cuenta que en este tipo de lugares pues vienes a caminar, vienes a echarte una escalada. Tráete tus botas y tu chamarra bien abrigadora, porque si hace muchísimo frío. Tus botas cómodas, obviamente, que te ayuden a transitar por aquí. Bueno, ya nos vamos preparando para irnos. Ya hay que alistarnos y no se nos hace tarde. No creo que nos agarre aquí la noche. Ojalá les haya gustado el video. En verdad lo hice con mucho cariño. Les dejo estos paisajes. Los quiero motivar para que salgan y conozcan estos lugares. En verdad están muy chingones. Ya les di algunas recomendaciones. Si tienen algunas dudas del lugar, si lo quieren ir a conocer o quieren alguna sugerencia, pues ya saben, ahí en la cajita de los comentarios los leo y se los respondo. Si tengan en cuenta que para llegar ahí a las cascadas hay que agarrar terracería, entonces tengan en cuenta, si vienen en motocicleta, tengan en cuenta que se van a aventar unos 15-20 minutitos forzosos de terracería. Aquí pueden ver un poquito del camino. Digo, la verdad no está tan complicado, pero sí ténganlo en cuenta por si vienen acompañados o vienen con mucho equipaje. Vale mucho la pena, en verdad los invito a que se den una vuelta por acá. No está muy caro, ya les dejé ahí los costos más o menos. Pero pues igual, se pueden traer un sandwichito o algo y la verdad es que no gastan tanto. Los invito, ojalá y se tomen el tiempo para venir, porque la neta está muy chingón. Perdóname, mi amor. Y bueno, amigos, ya vamos de regreso. Ya por hoy ya estuvo. Fue una ruta, fue increíble, unos paisajes extraordinarios, impresionantes. Es una ruta pues muy boscosa, muy fría, son paisajes maravillosos. Ojalá les haya gustado esta ruta, en verdad se las traigo de mucho corazón. Saben que me encanta hacer este tipo de rutas, así boscosas, para perderte entre la naturaleza. ¿Algún comentario, alguna sugerencia, alguna ruta que quisieran saber, que no sé, que desconozcan y quisieran que yo la haga, o si igual tengo pues alguna información, pues ya saben, ahí en la cajita de los comentarios? Yo los invito a que en verdad se den una vuelta. Las sugerencias de siempre, no tiren basura, traten de dejar el lugar tal y como lo encontraron, o si se puede, mejor. Desafortunadamente hoy no les pude mostrar los volcanes, está súper nublado, hay mucha neblina. Los volcanes hoy decidieron guardarse y no salir. Pero bueno, ya tendremos en un futuro el privilegio de verlos de cerquita. Esperemos y hacer una ruta a algún volcán en específico. O bien, ¿por qué no hacer una ruta de senderismo? Igual, pues ya saben, meter un poquito de motociclismo, algunos tips de senderismo y por qué no, pues igual y acampamos en algún lugar así muy friolento. Y pues bueno, ahora sí me despido, los dejo con esta ruta. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Y pues bueno, amigos, ya saben, les deseo el mejor de los años. Ojalá y este año se te cumpla esa nena que tanto anhelas, esa motocicleta de tus sueños. Ojalá te la armes y mucho éxito. En verdad les deseo el mejor de los años. Que este año esté lleno de rutas, que conozcamos muchos lugares increíbles como esto. Y pues qué mejor, me gustaría que me dejaran en los comentarios si este año es el bueno, si te armas de tu motocicleta. Me gustaría leerlos Me gustaría saber qué motocicleta tienen en mente y pues ya saben, les deseo todo lo mejor. Bandita, cuídense mucho y nos vemos.